Señores, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal. Yo soy Sil y estoy muy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya muchísimas gracias por su tiempo y apoyo. Y les quería recordar que si aún no se suscribieron a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones. Así están al tanto de cada nuevo video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. El caso del que hablaremos sucedió en el año 2008 en Santa Mónica, California. Y les podría decir que de todos los casos que investigué y traje a este canal, en ninguno me topé con un argumento tan absurdo por parte de la defensa. Quédense conmigo para conocer esta historia. Juliana Redding nació el 25 de octubre de 1986 en Dallas, Texas. Hija de Patricia y Greg Redding, tenía además un hermano menor, Patrick. Durante su infancia vivió en Tucson, Arizona. Sus padres habían estado juntos por 34 años y no solo eran esposos, sino también mejores amigos y llevaban una vida tranquila y feliz junto a sus hijos. La familia era muy unida, Juliana era especialmente apegada a ellos. La joven desde siempre fue muy dulce, divertida, inteligente, amaba los deportes y era muy activa, y siempre estaba haciendo algo. Durante sus estudios secundarios participó en varios deportes, destacándose en el golf. Fue asistente en la escuela dominical, maestra de preescolar, siempre le gustó ser independiente, por eso en cuanto pudo comenzó a trabajar. Luego de concluir sus estudios en el año 2005, atraída por el sueño de triunfar, se mudó a Los Ángeles para asistir a la universidad y cursar la licenciatura en comunicación. Debido a su gran belleza, consiguió un contrato con una agencia de modelos donde realizó varios trabajos. Llegando a participar en un videoclip y algunos papeles como actriz. Más allá de sus deseos de triunfar como modelo y actriz, el gran sueño de Juliana era obtener su título universitario y trabajar en la industria de las telecomunicaciones en relación al deporte. Juliana vivía sola en un bungalow que pagaba su padre en Santa Mónica, California, y se ganaba la vida trabajando como anfitriona en un bistró. A ella le gustaba un estilo de vida elegante, viajaba cuando podía y estaba en permanente contacto con su familia, ya sea por mensaje de textos, llamadas o los visitaba periódicamente. El 15 de marzo del 2008 fue un día tranquilo, jugó al golf, cenó temprano con una amiga y por la noche decidió que se quedaría en su casa viendo su serie favorita. Al día siguiente, 16 de marzo, sus vecinos se preocuparon por ella al no verla. Su auto estaba estacionado frente a su domicilio y veían que su perrito corría de un lugar a otro por el apartamento. Sin embargo, ella no respondía al teléfono ni a la puerta. Por su parte, Patricia, su madre, también había intentado comunicarse telefónicamente con ella sin obtener respuesta. Luego de intentar por varias horas alrededor de las de la tarde, más preocupada, decide contactarse con la estación de policía de Santa Mónica para pedirles que fueran hacia el domicilio de su hija para constatar que todo estuviera bien. Cuando las autoridades llegaron al lugar, en un primer momento no vieron señales de entrada forzada. Había una puerta de seguridad frente a la puerta principal. Cuando ellos ingresaron al lugar vieron una vela encendida en la entrada e inmediatamente se percataron de un fuerte olor a gas. Alguien había dejado encendida la cocina. Fue gracias a que la casa era una construcción muy vieja que el gas no se acumuló lo suficiente como para producir una explosión. Casi inmediatamente los agentes encontraron una escena terrible. Juliana se encontraba sin vida y con aparentes signos de estrangulamiento. Quedaba claro entonces que quien haya cometido ese acto quería borrar toda evidencia provocando un incendio en el lugar, algo que por suerte no sucedió. En el lugar también hallaron evidentes signos de que se produjo una lucha violenta y fue gracias a esto que los agentes pudieron recolectar muchas muestras de ADN en la cerradura de la puerta, en un plato donde además de una gota de sangre había una huella dactilar, en la camiseta que tenía puesta la chica, en la cocina, en su celular y en el cuello de Juliana. También obtuvieron material genético de las uñas de la joven, aunque los análisis posteriores confirmarían que pertenecían a Juliana. De acuerdo a las autoridades, ella habría intentado aflojar el agarre de las manos que estaban alrededor de su cuello en una lucha por salvar su vida. Y es a causa de eso que ella rasgó su propia piel, quedando así el material genético. Al realizarle las pericias al celular de la chica, confirmaron que ella había intentado comunicarse con el 911, pero esta llamada se cortó antes de que fuera respondida. Cuando los detectives interrogaron a los vecinos, estos declararon haber escuchado gritos y ruido de muebles moviéndose alrededor de las 9.50 pm de la noche anterior. Cuando las autoridades se comunicaron con los padres de Juliana para darle la terrible noticia, estos quedaron devastados. Los detectives interrogaron tanto a los familiares como amigos de la joven y Greg. El padre de Juliana les pidió a los agentes que investigaran a John Gilmore, con quien su hija había estado saliendo de manera intermitente durante los dos últimos años. Les contó que él jamás había estado de acuerdo con esa relación, dado el comportamiento explosivo del chico, y que en el pasado había tenido varios incidentes con Juliana. Por ejemplo, en una oportunidad había pateado la puerta de su auto y en otra intentó entrar por la fuerza a la casa de la chica. Los detectives inmediatamente citaron al chico para un interrogatorio. Este admitió que ambos discutían con frecuencia e incluso la noche anterior, es decir, cuando sucedieron los hechos, ellos habían tenido una pelea. Juliana se había enojado porque él le dijo que saldría con sus amigos y terminó cortándole la llamada. Él había asistido a una fiesta con amigos en una casa a varios kilómetros de distancia del domicilio de Juliana, pero que ambos habían seguido en contacto por medio de mensajes de texto durante esa noche y que a las 10 pm abruptamente ella dejó de responderle. El domingo le envió mensajes de texto y la llamó varias veces, pero que al no obtener respuestas se preocupó y fue hasta su casa por la mañana, que vio la vela encendida, pero que nunca ingresó al lugar. Los investigadores pudieron confirmar su coartada gracias a que unas cámaras de vigilancia lo captaron primero en una tienda y en dos lugares más. Además, varias personas confirmaron que efectivamente estuvo en una fiesta entre las 21 y 23 horas, por lo que quedó descartado como sospechoso. La policía debía esperar los resultados de ADN para ver si arrojaba alguna luz sobre el caso. Tres meses después del hecho, por fin obtuvieron los resultados, y este, sin dudas, los sorprendió, ya que el ADN pertenecía a una mujer. A partir de este dato, los detectives se centraron en las mujeres cercanas a Juliana, ya que por su juventud, belleza, además de ser una persona muy querida, esto podría haber despertado los celos o la envidia de alguna de ellas. El ADN fue contrastado con un total de 41 mujeres, proceso que duró varios meses sin encontrarse coincidencia alguna. Los investigadores, al quedarse sin opciones, decidieron profundizar en la vida sentimental de Juliana. Y es así como descubren que hubo otro hombre en su vida. Se trataba de un cirujano de 40 años, muy adinerado, de nombre Munir Aguaida. Ambos se habían conocido en el 2007 en el bistró donde ella trabajaba como anfitriona. Él se habría sentido inmediatamente atraído por la belleza de la joven y al poco tiempo le ofreció un trabajo de asistente. Algo que ella aceptó. Pero esta relación laboral poco a poco se convirtió en algo más personal y comenzaron una relación sentimental. Él era muy caballero con ella, la llenaba de detalles y regalos costosos, prácticamente ponía el mundo a sus pies. Pasado un tiempo, ella se mudó a vivir con él en una increíble casa que el hombre tenía en Beverly Hills. Munir era un ciudadano libanés estadounidense a quien le gustaba disfrutar de una vida de lujos. Tenía varias propiedades alrededor del mundo, dueño de caballos, coches de alta gama, en fin, y siempre se lo podía ver acompañado de mujeres hermosas. Él parecía estar deslumbrado con Juliana a tal punto que llegó a hablarle de matrimonio. Para el cumpleaños número 21 de Juliana, él quería regalarle un Lamborghini. Pero ella, como quería enfriar un poco las cosas, lo rechazó. En este punto ella ya sentía que todo eso era demasiado abrumador, por lo que finalmente decide poner fin a la relación y mudarse nuevamente a su apartamento. Pero siguió manteniendo con él una relación cordial de amistad. Sin embargo, Munir no aceptó completamente esta ruptura, hacía de todo para reconquistarla, continuaba buscándola y de alguna manera acosándola, apareciendo en los lugares que ella frecuentaba. Para su cumpleaños, Juliana Munir junto a otros amigos viajaron a Las Vegas para el festejo. Por ese entonces, Munir le ofrece al padre de la chica, Greg, quien era farmacéutico, hacer un negocio juntos. Que se trataba de que él dirigiera una empresa farmacéutica a nombre de Munir. Antes de tomar cualquier decisión, Greg decidió investigar al hombre mientras seguía negociando. Es así que descubre que Munir estaba casado y tenía tres hijos en el Líbano e inmediatamente se lo comunicó a su hija, quien en ese momento decide terminar definitivamente su amistad con Munir. Por su parte, el hombre no se vio por vencido en cuanto al negocio. Siguió tentando a Greg, lo invitaba a asistir a peleas, Bastante caras en Las Vegas, o le decía que él lo ayudaría a comprarse una gran casa o el auto que él eligiera, le ofrecía un sueldo alto. De la misma manera que actuó con Juliana, a Greg también le ofrecía el mundo. Pero por consejo de sus abogados, Greg decide no aceptar el negocio. Una semana después de esto, su hija Juliana estaría muerta. Esto hizo que los investigadores se preguntaran si ambas cosas estaban relacionadas y si Munir era el responsable. Pero para ese momento el hombre ya se encontraba en el Líbano y por otro lado el ADN hallado en la escena era femenino. Por su parte Munir negó siempre cualquier implicación en el hecho. Igualmente decidieron seguir investigando las conexiones de Munir y comienzan con las mujeres que trabajaban para él. Y es así que llegan a un personaje bastante peculiar una mujer de 47 años, Kelly Saw so Park, una corredora de bienes raíces que trabajaba con él en unos acuerdos comerciales. Pero cuando comenzaron a profundizar más, al parecer, esta mujer era una especie de cobradora o intimidadora que el hombre enviaba cuando sus negociaciones se ponían difíciles. Varios testigos declararon que recibieron la visita de esta mujer, que además medía casi dos metros, era realmente imponente, cuando ellos no accedían o no estaban de acuerdo con las propuestas de negocios de Munir. Cuando comenzaron a investigar más a profundidad, descubrieron que. Desde junio del 2008, es decir, después de la muerte de Juliana, y durante un periodo de 18 meses, que Park recibió por parte de Munir el pago de un millón de dólares. Los detectives centraron su atención en ella y comenzaron a seguirla, y así logran obtener una colilla de su cigarrillo. Y al realizarle las pruebas de ADN, esta coincidió con la hallada en toda la escena del hecho. A partir de eso, Lizou Park es arrestada y acusada. Por la muerte de Juliana en 2010. Pero alguien que los detectives creen que fue Munir, aunque no tienen manera de probarlo, pagó la fianza fijada en 3.5 millones de dólares. El caso de la joven modelo comenzó a ganar el interés de los medios y de la gente, quienes comenzaron a referirse a Kelly South Park como la mujer James Bond. La realidad es que Kelly y Juliana no se conocían y su único vínculo era el doctor Munir. La hipótesis que tenían los investigadores era que Munir contrató a Kelly para intimidar a Juliana para hacer que su padre regresara al negocio, pero que algo habría salido terriblemente mal y las cosas se fueron de las manos. Pero esta teoría jamás fue aceptada por el juez para ser presentada en el juicio, ya que los fiscales no tenían manera de probarla. Finalmente, luego de muchas demoras, el juicio contra Kelly South Park se llevó a cabo en mayo del 2013. La fiscalía basaría su actuación en las pruebas de ADN halladas en la camiseta, teléfono y cuello de Juliana, en la cerradura de la puerta, perilla de la cocina, también la gota de sangre que tenía una huella digital en un plato que pertenecía al pulgar izquierdo de Kelly. Sin dudas, el ADN probaba que la mujer había estado en el apartamento de la chica y también que sus manos estuvieron alrededor del cuello de Juliana, a quien estranguló hasta quitarle la vida. Sin embargo, los abogados de Kelly no negaron que su ADN estaba en la escena, pero argumentaron que no quedaba claro cómo había llegado ahí. Ya que Kelly no conocía a Juliana y por ende no tenía motivos para querer dañarla, como tampoco los tenía el doctor Munir. Y además dijeron al jurado que no había nada concreto sobre lo sucedido aquella noche. Con respecto al pago de un millón de dólares por parte de Munir, ellos simplemente respondieron que Kelly era una exitosa mujer de negocios. Para su argumento, se basaron en la transferencia de ADN. El abogado dijo textualmente al jurado, cuando toco un objeto, si dejo mi ADN, alguien más puede venir, tocar ese mismo objeto y recoger mi ADN. Y luego puede tocar otro objeto distinto, dejando mi ADN en algo que nunca toqué. Lo que querían decir es que el ADN de Kelly había sido transferido desde otro lugar y llevado al apartamento de Juliana. Por favor les pido que escuchen bien esto. Dijeron al jurado que el verdadero responsable pudo haber limpiado el lugar con una toalla para deshacerse de sus huellas y sin darse cuenta plantó el ADN de Kelly usando una toalla que Kelly pudo haber tocado cinco meses atrás cuando visitó al doctor Munir en su casa. De Beverly Hills, donde además vivía Juliana. Y de esa manera el ADN se trasladó de los objetos que ella tocó en lo del médico. Y que cuando Juliana se mudó de la casa del hombre, pudo haberse traído esa toalla con el ADN de Kelly. Y no solo se llevó eso, sino también el plato que Kelly había tocado, dejando la huella digital de su pulgar izquierdo y una gota de sangre. Con esto tendríamos que pensar que Juliana era bastante, bastante descuidada con la higiene para que en cinco meses no se le haya ocurrido lavar la toalla o limpiar siquiera la sangre del plato. Si bien sabemos que el ADN se puede transferir de un lugar a otro, y es justamente por eso que se cuidan que las evidencias no se contaminen, y en las escenas hay todo un protocolo para eso. Se recogen las pruebas con guantes, se las guardan en recipientes esterilizados, pero en este caso hablamos de una toalla que ni siquiera se puede probar si la mujer la tocó cinco meses atrás, y ni hablar de la increíble suerte del supuesto responsable del que habla la defensa, que sin saberlo, al borrar sus huellas, implantó otras. La verdad es que es el argumento más absurdo que leí de los casos que llevo haciendo. ¿Quién podría creer algo así? Lamentablemente, el jurado lo hizo. Creyeron en esta historia y declararon a Kelly So Park inocente, siendo de esa manera absuelta. La familia, los abogados, la sociedad no esperaban ni remotamente algo como esto. Con toda la evidencia científica en contra de Kelly, estaban seguros que sería condenada. Nadie imaginó un desenlace como este. Un tiempo después, un programa de televisión que dedicó un programa al caso de Juliana consultó sobre la transferencia de ADN a un experto en el tema para saber si lo expuesto por la defensa era factible. El doctor Lenz dijo que algo así era extremadamente improbable, explicó que la transferencia primaria de ADN es cuando tocamos un objeto y dejamos algo de nuestro material genético ahí, por ejemplo al tomar un vaso. Y si inmediatamente alguien toma ese vaso y luego volvemos a tomarlo nosotros, lo que va a suceder es que se va a encontrar mi ADN mezclado con el de esa otra persona en el vaso. Y eso ya sería una transferencia secundaria. Y si alguien más tarde hizo para mi mano, se podría obtener algo del ADN de esa persona. Aunque el forense afirmó que esto era algo muy poco común en este tipo de casos. El entrevistador le consultó también si era posible que el asesino haya recogido una toalla que había sido utilizada cinco meses atrás por la sospechosa, que sería Kelly, cómo sostiene su defensa y haya tratado de limpiar con la toalla que tenía su ADN. El experto respondió que de acuerdo a su experiencia que se pueda depositar el ADN de una toalla en una superficie y al mismo tiempo borrar el ADN de esa misma superficie en otra dirección sin que se mezclen en ambos lugares, es decir, en la toalla y objetos es extremadamente improbable y que si sucediera una vez él estaría muy muy sorprendido. Pero que suceda en toda la escena del hecho, él podría decir con total seguridad que esa hipótesis no tiene sustento. De acuerdo a la fiscalía, a los defensores de Kelly no les interesaba probar si su teoría era posible, sino simplemente sembrar dudas en el jurado, cosa que finalmente lograron. Dos años después de su absolución, Kelly fue arrestada nuevamente junto a otras personas relacionadas con la participación en los negocios del doctor Munir. La mujer se declaró inocente de conspiración, mentir a los pacientes, desfigurar a algunos con cirugías fallidas y engañar a compañías de seguros por 150 millones de dólares. Se los acusó de engañar a 12 personas diciéndoles que Munir los operaría cuando en realidad fueron llevadas a cabo por un asistente médico. En 2016, la mujer fue puesta en libertad luego de una fianza de 1.5 millones de dólares. En 2015, Munir fue arrestado en Alemania bajo sospecha de fraude médico por una de las estafas más grandes en la historia de California, donde engañaba a los pacientes diciéndoles área la haría las cirugías cuando en realidad la realizaba un asistente, dejando así a 21 pacientes con cicatrices duraderas. Nunca se supo cómo ni por qué dejó de estar bajo custodia en Alemania y continuó con su vida como si nada hubiera pasado. Munir jamás fue acusado formalmente por el caso de Juliana y lo único que se consiguió fue que su licencia médica fuera revocada en California. Por su parte, Patricia Greg y Patrick, padres y hermanos de Juliana, desde el inicio se apoyaron mutuamente para lidiar con la pérdida. Patricia, luego de los hechos, no estaba segura de poder sobrevivir y, para sobrellevar su dolor, comenzó a tomar clases de pintura. Y fue a través del arte y del amor de su familia que pudo continuar. A un año de la muerte de Juliana, se vería afectada por un cáncer muy agresivo. Ella cree que que fue debido a la angustia por la pérdida de su hija, pero finalmente pudo vencerlo. En la habitación de Juliana instaló su taller de pintura, inspirada por el amor hacia ella. En el año 2015, Patricia fallece sin haber logrado justicia para su hija. Amigos, y este ha sido el caso del día de hoy. Por lo menos a mí me dejó un sabor bastante amargo es sentir que de alguna manera los malos se salieron con la suya. Por otro lado, es increíble que un jurado haya sido capaz de creer una historia tan inverosímil frente a una prueba científica tan contundente en cualquier caso como lo es el ADN, que además se lo encontró por todos lados. Lamentablemente la muerte de una joven de tan solo 21 años, con toda una vida de sueños por delante, fue truncada sin que nadie pagara por ello. Amigos, este sería el primero de tres casos del especial de los 5.000 suscriptores, aunque gracias a todo su apoyo y cariño ya somos más de 7.000. La idea es... Subir este, luego de dos días el segundo y dos días después el tercero. Así que espero que estos tres casos les resulten sumamente informativos. Y por favor, no se olviden de dejarme sus opiniones con respecto a este caso en los comentarios. Ya saben que yo siempre los leo y les respondo. Y si este contenido les ha parecido informativo, por favor, no se olviden de darle like. Y lo más importante si desean apoyarme es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más en contacto. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video, se los quiere siempre, chao chao.